Hola amigos, bienvenidos a Cuestiones Militares. Qué gusto verlos en un día domingo para reforzar algunos puntos que he indicado en mis últimos programas en vivo. Por ejemplo, hoy día vamos a tocar el tema de las compras militares que ha realizado Chile a nuestro amigo país Israel. Todos sabemos que es lamentable la decisión que ha tomado el gobierno de frenar el impulso israelita en venir a la FIDAE 2024. Y lamentamos mucho la decisión del presidente Boric de, en el fondo, crear un antagonismo entre los dos países que no existe, que no lo refleja para nada. Por tanto, yo creo que debemos reforzar esta idea con conocer los daños que implica al país, por ejemplo, no mantener todos los elementos que ha comprado el ejército, que ha comprado la FAT, que ha comprado la Armada, incluso Carabineros. Por ello vamos a partir con el primer elemento, que es nada más y nada menos que el subfusil IMI Uzi, el famoso Uzi que fue comprado en los años 70. Por supuesto que es una de las primeras adquisiciones a la República de Israel. Y sin duda que, bueno, últimamente se sabe que Carabineros no puede usarlas, digamos, porque lamentablemente el presidente Boric frenó su uso con Carabineros. Pero bueno, esperamos que lo vuelvan a retomar. Son destacados su fusil de 9 milímetros por 19. A continuación, tenemos el tanque que fue un Sherman M4 mejorado a una versión con cañón más largo, con torreta más grande, que se llama el Super Sherman M50. Ahí ustedes ven en la foto las variaciones que tenía este cañón y que fue un tanque que, bueno, dada el nivel de envergadura de la enmienda Kennedy, que nos prohibió comprar muchas cosas, no solo a Estados Unidos, sino que a muchos países de Occidente, fue digamos que fue un bienvenido al tanque Super Sherman que lo fabricó Israel. Así que bueno, esa es otra segunda opción. Últimamente sabemos que el ejército, a través de FAMAE, se han puesto a fabricar los fusiles IWI, los Galil, por ejemplo, para, en el fondo, la tropa en general, el Galil ACE, que ahí lo vemos a un soldado practicando prácticas de tiro con su instructor. Y el otro más importante es el fusil IWI Arrad, que es un fusil para las fuerzas especiales. Sabemos que este fusil es muy preciso, liviano y muy eficiente. Ahora, una gran sorpresa que me llevé fue también saber que los IWI GL40, que serían los lanzagranadas, que se apoyan debajo de los fusiles IWI, también son israelitas. Yo pensé que eran los M203 americanos, no, son los IWI GL40 de Israel. Hasta el casco, que bien es cierto, es producido hoy en día en Chile por una empresa nacional, pero el casco fue diseñado en Israel, el RBH-303, el casco tipo americano, llamémoslo. Es un casco realizado en Kevlar, este material que fue, digamos que, importado por tecnología, como bien saben, tecnología más allá de este planeta. Es un material muy exótico, que es a prueba de bala, mucho mejor que los cascos que teníamos antes. El lanzacohetes LAR 160 también viene de Israel. El camión puede ser un Mercedes-Benz, un MAN, un camión alemán, pero sin duda que los lanzacohetes son israelitas. Y bueno, todo el know-how del ensamble fue realizado en Chile por FAMAE, pero sabemos que son los lanzacohetes, los LAR 160 son israelitas. La misma cosa los SLM, FAMAE, los lanzacohetes
extra, que son de 300 milímetros, también serían israelitas, por supuesto. Ahora los misiles antitanque IAI, la HAT, también que estarían dispuestos en algunos jeep del tipo Humvee o en algunos otros vehículos, también serían israelitas. Otro elemento israelita es sin duda el mejor misil antitanque que existe en estos momentos en nuestras fuerzas armadas, el misil Spike, en sus versiones normal o las versiones de alto alcance, de las versiones ER, Spike ER, que se pueden disparar ya sean desde la infantería o bien es cierto, también se pueden disparar desde un Humvee o desde M113. En el fondo son muy son unidades que cumplen el poder ser disparado de cualquier tipo de vehículo o tropa. Los Traikan 122 milímetros de los Leopard, ustedes saben que estamos haciendo un proyecto de conversión de los chasis de los Leopard 1 que tenemos en el sur, se están intentando convertir a lanzacohetes autopropulsados con cadena, y en este caso se aprovechan todos los chasis de los Leopard 1AB y se convierten al Traikan 122. También es israelita. Por supuesto, la conversión, todo el proceso de ajuste y de sacar la torre lo hace FAMAE, pero sin duda que el cuerpo de los cohetes son israelitas. Otro gran obús semi-remolcado de 155 milímetros es israelita, el Soltam M71. Ahí ustedes ven tirado por un camión del ejército 6x6. Un jeep menor, digamos, pero muy eficiente, sería parecido a un Land Rover, o no, es más parecido, digamos, a un Willy, a un jeep, un Ale Storm. Storm significa tormenta. Pero ahí tenemos también otra opción en el norte. Pasando a la FAT, a la Fuerza Aérea de Chile, qué más difícil olvidarnos de todo el proceso de modernización que hicieron del F-5E Tigre 2. Sabemos que lo ampliaron al modelo siguiente, que sería el Tigre 3, en que aparte de transformaciones a nivel de aviónica, de control de disparo, de aumento de la memoria, etc., nos permite ahora disparar los misiles israelitas también, los Pitón 4, los Derby, que le dan un alcance aire-aire mucho mayor que con lo que tenía antes, que eran los Sidewinder, digamos. Así que el F-5E Tigre 3 Plus es otro producto hecho con tecnología israelita. Tiene un radar israelita, me parece, también. El 2032 del Bitsit System, si mal no me equivoco. Otro gran recordado avión era el Boeing 707, el Cóndor, con su prominente radar en la nariz y acostado un radar plano de babor y estribor. Teníamos este radar, el AESA Cóndor, que fue muy costoso, pero fuimos el primer país en tener un avión de alerta temprana del tipo AWACS, que nos proveyó de seguridad en los cielos por muchos años, hasta que ya el viejo fuselaje del Boeing 707, que había sido de Land Chile, cumplió su periodo y fueron reemplazados por los dos E3D del tipo Sentry.
pero muy recordado está en el cariño, en la mente y en el corazón de cada uno de los chilenos. El satélite Phasat Delta, que lo vimos despegar y vimos todo el proceso de colocación en órbita, por supuesto que también es israelita. Es más, están haciendo el Phasat Echo, el siguiente, que debiera haber quedado terminado este año 2024, pero me imagino que con esto es probable que se dilate un poco el tema. El Phasat Foxtrot sí va a ser fabricado en Chile, me dijo la Fuerza Aérea, el coronel que está a cargo de estas operaciones, que lo vi, lo conocí en el Open Day de la FAT, y le pregunté, y no sé, sí, efectivamente el Echo va a ser producido nuevamente en Israel, mientras que el Foxtrot va a ser ensamblado en Chile, producido con mano de obra chilena. Pasamos a la Armada de Chile. ¿Cómo olvidarnos de las lanchas misileras, las SAR-4, que durante tantos años han sido fieles vigilantes de las costas del archipiélago chileno en el sur? Por su tamaño, por su rapidez, por sus enormes cohetes de tipo superficie-superficie antibuque, sabemos que son muy eficientes y todavía funcionan, entiendo. Ya tienen como 50 años las lanchas y aún funcionan, así que bueno, imposible olvidarla. Están en el corazón de nuestros, todos los chilenos. Y por último, vemos que otro gran elemento que contiene, digamos, tecnología israelita es el almirante Williams, que tiene los misiles antibuque Barak. Los misiles antibuque Barak, que son de algo así como entre 15 a 20 kilómetros de alcance, sin duda fueron los primeros misiles antibuque que cumplieron con la faena de proveernos de este tipo de misión antibuque en el buque que es insignia en Chile, el almirante Williams, el FF-19. Bueno, amigos, ya saben que espero que les haya gustado el video, y ustedes ya saben qué deben hacer: suscribirse si son nuevos en el canal y por supuesto poner su me gusta y dejar en los comentarios cualquier alcance para, por ejemplo, si me faltó algún tipo de tecnología, algún elemento, háganmelo saber, que en una próxima versión de este video lo incluiremos. Así que bueno, ha sido un gusto estar con ustedes y nos vemos en los en vivo de los martes, jueves y sábado a las 22 horas. Un abrazo, cuídense.